Hola, bienvenidos a Serbia Games, hoy estamos aquí en Final Fantasy VII, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio. Nos completamos Gutai ya por fin, así que Gutai está hecha y conseguimos a Leviatán, la materia de invocación Leviatán. Y, vale, varias cosas. Ahora mismo tenemos que ir, no sé bien por qué, la verdad. Tenemos que ir a Goldsaucer para conseguir una cosa, para poder ir al templo de los eternos estos. Pero antes vamos a dar una vuelta. Más que nada porque no sé dónde está Goldsaucer. Vale. Entonces vamos a simplemente dar una vueltecita por el mapa, porque no sé dónde está Goldsaucer. No lo recuerdo. Está. ¿Puede ser ese desierto? No debo bajar, ¿no? Ah, sí. Vale, creo que es ese desierto. Aún así vamos a dar una vuelta. Vamos a ver. Porque ahora el mundo está abierto al completo para nosotros. Entonces podemos dar una vuelta. ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Otro cliente! Has elegido un lugar apartado, pero... pero si lo que buscas es la piedra angular, no tengo... no es demasiado tarde, no la tengo. ¿La piedra angular? ¿Qué? ¿No has venido a buscar eso? La piedra angular, es la llave que abre la puerta de un templo muy antiguo en algún lugar. No vas a creer lo que oyes, pero hoy quiere el templo de los ancianos. Ah, mira, pues vale. Entonces, buscando la piedra angular me dirán dónde se consigue, ¿no? El templo de los ancianos. No lo toméis en serio, es solo una leyenda. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde está la piedra angular? Ya lo he vendido. Sí, bueno, iba a decir la verdad, realmente no lo quería vender, pero ese tipo tenía algo que daba la sensación de que no es una buena idea no vendérsela. ¿A quién se la vendiste? Al manager de The Goldsaucer, creo que se llamaba tío. Dijo que lo pondría en un museo, luego se marchó de aquí, así que hay que volver a Goldsaucer. Venga, solo es una leyenda, pero si fuese cierto hacer una bomba, ¿eh? Ahora que lo mencionas, he oído hablar de un denominado magia de destrucción final, que se suponía que estaba en algún lugar del templo de los ancianos. Magia de destrucción final. Venga, te dije que no lo tomas en serio. ¿Algo más? Todas las armas que ves aquí las hice yo mismo, pero últimamente no he podido obtener los materiales. ¿No tienes armas, cabrón? Ha abierto él el cofre. ¿Ahora va a tener armas o algo? ¡Eh! ¡No me hagas las cosas difíciles! ¿Por qué? ¿Dónde va? ¿Ha puesto algo ahí? No puedo hablarle más. No sé, tiene como un sitio muy bonito, ¿no? Para solo ser esto. A ver qué pasa si abro ahí. A lo mejor solo es script. Sí. Dice eso para que no le... Vale. Pues... nada. Es que pasa que el mapa se ve feísimo, se ve de mierda. El mapa no se ve un cagarro. El Goldsaucer está ahí al norte. Así se ve más o menos mejor, de muchísimas comillas. Pero bueno, tampoco puedo meterme más profundo, o sea que tampoco puedo... Vale, a ver, el Goldsaucer está ahí, ¿verdad? Probablemente, vamos a verlo. Vale, pero el Goldsaucer nos estamos moviendo. Vale. Sí, con este momento es imposible. Vale, no puedes entrar al desierto directamente. Tienes que ir a través del teleférico en el este, ¿no? Qué cosa. Estamos fuertes. Mira la katana de Cloud. Se ha puesto una katana de... Uy, porque tampoco... porque le he hecho tan poco daño y porque ha sido suficiente para matarlo. Cloud tiene una katana ahora. Es el arma de Gutai. Vale. Claro, supongo que podemos dar la vuelta. Mira, aquí hay algo. Lo había visto, pero no. Ahí hay algo también marcado. Ahí está el coche. Me dejé ahí el coche. Mira, ahí está el coche. Pero no puedo llegar a él ahora, ¿verdad? O sea, lo que está al lado es la casa de Cid. ¿Y sentamos por aquí? Ah, nada.
Pero aquí hay una especie de... Ahí también hay una casa. Vamos a ver esta de aquí. A ver, qué es este pueblo de aquí? Este ya lo habremos visto, ¿no? Coño, si es aquí. Wait, what? No me cuadra. Entonces, ¿dónde dejamos el coche? ¿El coche dejamos antes de Goldsouther? No, el coche me lo dieron en Goldsouther. Vamos al continente de arriba, a ver si puedo. El coche me lo dieron en Goldsouther. No lo dejé cerca. Nada por aquí. No puedo ir a que ahí. Aquí hay... Ah, bueno, aquí es Gutai. Parece que el continente este de arriba va a ser el final, ¿no? Sí, no puedo pasar, desde luego. Es que ya he visto vídeos para ver dónde tenía que ir. Y entonces en esos vídeos la cámara es mejor. Aquí es que no la puedo cambiar, pero en el otro, la cámara apunta hacia donde te dirijas tú. No, pero este es el pueblo de Cid. No sé, vamos a ir a Goldsouther. Bueno, me va a tirar todo el episodio. Como siempre, me va a tirar todo el episodio intentando llegar. No sé dónde está. Se me hace muy, muy liante este mapa. Ah, ¿no puedo por aquí? No voy a poder por aquí. Supongo que es ir al desierto y dar la vuelta y ya está. Pero no desde aquí. ¿Cómo llegamos al este de Cid? Al pueblo de Cid llega... Ah, no, pero claro, al pueblo de Cid llegamos a través de las montañas porque fuimos a... Vale, vale, el cochecito está justo delante de donde... De nuestro pueblo natal. El cochecito está delante de nuestro pueblo natal, que ahí es donde lo dejamos la última vez. Aquí no hay nada, no. La última vez lo dejamos allí, delante de nuestro pueblo natal, porque detrás estaban las montañas, que era donde había ido Sephiroth, y detrás estaba el pueblo de Cid. No sé los nombres de los pueblos, perdón. Entonces, ese es el pueblo de Cid, que tenemos que ignorar. Y para volver a Goldsouther... Vale, si Goldsouther es aquello de allí... Porque parece que eso es lo que es. Aquí abajo hay algo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué sitio es? ¡Ah! El cañón, Cosmo. Vale, sí, tiene sentido. No tiene ningún sentido. No me suena de nada, tiene sentido. O sea, me suena. Es el cañón Cosmo, pero que... Pero que jolín, qué mareo. A ver. Cañón Cosmo. Supongo que para ir a Goldsouther es por aquí, entonces. Aquí no puedo ir a ningún sitio, aquí al sur. Sí, me puedo parar aquí también. Estaba el herrero este. Nada, así directamente ya está. Pero bueno, está detrás. Son enemigos como de nivel. Desde luego no es el punto. No es el punto del mundo al que hay que ir. Vale. Vale, pues nada, vamos a. Supongo que tendré que darle la vuelta al desierto para ir al teleférico. Que estaba como aquí, ¿no? A los voladores les hacemos más daño, ¿por qué? ¿Qué hace que los voladores
Mira, un BTS estas. Eso se hacía un montón de años. Vale, va a ser aquí. Esto es. La ciudad está... Uy, vaya, hombre. Hacia donde Barret... Mira, ya que vamos a Gold Saucer... Bueno, a ver, evidentemente no voy a intentar conseguir la... Pero ya podemos gastar los puntos estos y... Sí, hombre. A mi hermano. Qué susto. Me mata. Sería gratis. Vale. Por tonto. Ahora sí me hace molesto jugar, porque para jugar necesito unos cascos que se oigan por los dos y se me han estropeado los míos, así que... vale. Gold Saucer. La salsa dorada. No sé qué es Saucer. Y en Gold Saucer podríamos pillarnos el pase este de por vida. Que la otra vez no lo pillé, porque no tenía dinero, pero me sobra bastante. Me sobra. Tengo pasta. Esto costaba puntos de estos de mierda para el hacer esto. Mira algo de Saucer. Vais juntos en paso de 30.000 giles por vida. Nada. Si tienes un billete de dado, puedes entrar a gratis en el pack siempre que no lo pierdas. Aquí en Gold Saucer, al mismo lugar, los que tienes que pagar con GP. Piensa que el GP es dinero que solo utiliza en Gold Saucer. Vale. 10.000 GP. Que os divirtáis. Tenía GPs. Lo que no sé si se han perdido o no. Yo tenía GPs. Ahora no funciona. O sea, yo he tenido GPs. Bienvenido al Gold Saucer. Esta era la montaña rusa. Es verdad, pero costaba GP si no tenía. A ver si vamos a ver si tengo, ¿no? 10 GPs. Ah, mira, tengo 33. Venga, para allá. Lo siento. Pero bueno. ¿Qué pasa? Me ha dicho que lo siento. Ah, vale, es una mala traducción. Dice lo siento. ¡Yupi! ¡Ostras! Pero bueno. ¿En serio? ¿Aquí hay que darle? Ah, esas cosas. A lo mejor lo estoy haciendo bastante mal. ¡Ah! Los fantasmas. Pero bueno. ¡Ah! ¡Aviones! ¡Ah! Esto es un maldito mareo. ¡Uf! ¡Es súper! ¡Cactus también! Pero bueno. ¡Es súper! ¡Ah! ¡Dios! Intenta completar esto. O sea, conseguir la puntuación de esto de manera no irónica. Pero bueno, seguro que hace cosas. ¡Ah! Ah, esos no hacen nada. ¿Las estrellas tampoco? ¡Ah, sí! Bueno, eso cuando se da la puntuación máxima, pero desde luego. Ah, también, los cristales. ¡Que he perdido el puntero! No es que lo pierdas, es que a poco que le des a la izquierda se te va del todo. Madre del amor hermoso. ¡El globos! También es que hay que recargar, tío. ¡Ah!
¡Jolín! No me queda láser. Pero bueno, me lo estoy dejando todo. No he pillado nada en esta parte. ¡Qué infierno! Pues esto es una pasada, la verdad. Esto es súper guay. A ver, deja que desear en cuanto a... ¡Oh! Que hay que matarlo. ¡No! ¡Wow! Complicadísimo esto, ¿eh? ¡No! ¡Uf! ¿Me va a dar algo por mi puntuación o...? Tu puntuación es 1520 puntos. ¿Y eso qué? ¿Quieres verme una fama? Sí. Mejor puntuación es... Claro, 1520 puntos. Entonces, tiene más de 3000 puntos. 3000 puntos a tu casa. No puedo hacer eso. Otro de... Buf, es que 3000 puntos, que... Buf. Dios. Vale. Vamos a ir a la batalla. A ver, aquí no puede ir. Y decir que es la apreciación favorita del curador. Le gusta tanto que incluso tiene su colección en la arena. ¿Estás aquí para batalla también? Me gustan los chusadores, pero de los que solo hablan. Jolín. Vale, perdón. Maldición, no tengo suficientes puntos. Eres nuevo aquí, ¿no? Entonces quieres explicar la arena de batalla. Sí. Lucha quiere 9 puntos de batallas, pues puedes comprar puntos por premios. El juego de batalla, aunque sea un juego, requiere tus habilidades físicas para participar. Mate hacia adelante y paga los GP. Pues toma parte. Parten 8 batallas como máximo. Cuanto más ganes, más puntos de batalla tendrás. Pero si pierdes, te darán todos tus puntos. Así que depende de ti si quieres continuar después de cada batalla. La dificultad aumenta anunciando handicaps. Ellos deciden los handicaps y que van a aparecer. Y tú no sabes contra qué luchas hasta la batalla. Vale, sí. Más punto a conseguir es 65000. No más. Tienes 0 puntos de batalla. ¿Has oído? Ha ocurrido algo terrible. Han disparado a sus empleados y algunos soldados de Shinra. Los soldados murieron instantáneamente, pero los empleados han sobrevivido. Mira, esa del show de Dio. Es la piedra angular. ¿Ah, sí? ¿Aquí? ¡Ah, mira! ¡Hola, Dio! ¡Cuánto tiempo sin verte, joven! ¿Te gusta, eh? ¿Me la dejas? ¿Me la dejas? Lo siento, pero no se alquila. Como has sido bueno conmigo en el pasado, puedo dejártela con... ¿Cómo que bueno contigo en el pasado? Pero si se supone que asesiné a tus guardias. Puedo dejártela con una condición. ¿Una condición? Diviérteme. ¿Qué crees que haga? Chico, no es nada realmente difícil. Este es el área de batalla. Muéstrame cómo luchas. Solo tú, joven. Espero ver una buena lucha. Toma, directamente. ¿Mi espada ha cambiado? Vale, aquí es donde... Luego lo que aparece la batalla. Aquí es donde pillas el omni... Mierdas. El omnilátigo, que es el límite máximo. Pero para eso es como una cosa súper complicada que no vamos a hacer ahora, quizás. Haga, no lo sé. No creo, porque estas cosas al final nunca las hago. ¿Sigo? Sí. Inicio de ranura. 5 niveles por debajo. Pero bueno. Me bajo 5 niveles. Vale, no voy a pegar el límite todavía. Lo puedo guardar para la siguiente batalla. Me pone que tengo 0 puntos de batalla, así que no... Puntos de magia. A mitad los puntos de magia. Toma ya. No le veo sentido a... Ahí me... Uf. Pues a lo mejor no... Como he hecho el contraataque, a lo mejor no tendría que haber usado el límite ahora. Ah, pues no. No lo hubiese matado así.
Dale. Vaya. Mira, más, ahora sí que me ha dado. Bien, niveles, pues. Pero vamos a ver. ¿A qué nivel me han bajado, colega? Ah, tonto. Ah, bueno, lo he matado. Con 2 de daño. Supongo que es una cosa de azar. Porque lo he matado antes. No entiendo. Me ha puesto ceguera, ¿no? Me ha puesto ceguera. Pues nada, como un hielo. A otro le habré matado de alguna manera. No sé. Claro, pues sí. Dice que sí. Se ha roto la materia pollo. Ah, bueno, vale. Me da igual, ¿no? La materia pollo no... Pasa que estoy cegado. Es lo que más me... Me estorba. ¿Te imaginas que me lo hago la primera sin querer? No, no creo. Será bastante más complicado. Ah, es que estoy cegadísimo, tío. Ay, no tengo cura. No he puesto ni magia de... Ah. Es que... Ah. Es verdad, está molado un montón. He levantado la piedra, tirado encima suya. No los voy a matar, pero no. No. Nah. Ya se ponen nerviosos, ¿no? Me vendría bien el límite. Es que me van a matar si no me curo. Es que fallo todas. Espera. ¿Cuál era la mejor? No me acuerdo. Oye, me tomo la que sea y ya está. Esta era 500 solo, ¿no? Sí. Esta era la mala. En la espada he visto que si mata a uno, hay una posibilidad de que pegue como rayos a los lados y mata más. Mira, eso. Eso mola. Si mata a uno, pega más. No me quiero ir. O sea, me quiero ir, es que me van a matar. Pero entonces me quedo con 144 puntos, ¿no? Lo has hecho muy bien, jovencito. Es una promesa, así que ven y tómalo. Te doy también esto. Piedra angular recibido. Protector recibido. Bien, nos vemos otra vez. Equipo tipo D. Vale, pues esto volveremos más adelante. Pero de fin de semana, what the fuck. Más adelante si hace falta volveré. Entonces ya tenemos la piedra, ¿no? Ya podemos ir a... Ha sido fácil. Ya podemos ir al sitio este. Quinta batalla de 10 GP. Espera, claro. Una vez me vaya... ¿Cómo que cero puntos? No me ha contado... No me han contado mis puntos de batalla. ¿En serio? Qué basura, ¿no? Ah, mira, pero se ha recuperado. Supongo que si preparas a Cloud muy, 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 muy bien es capaz de hacérselo. Dándole las mejores materias y todo esto. A ver. Esto no lo podemos hacer. No, porque todavía... O sea, no hay espectáculo. Algo habrá que hacer para que haya una función. Esto hemos hecho... Vamos a verlo todo, a ver, otra vez. Esta es la... 3 GP. Sí. ¿Me rojo 2? Sí. Puedes ver todas las áreas de frente o salsa en este paseo. Siente, por favor, y disfruta en cada año de visita en este mundo. Solo admite a los pasajeros, según vosotros, de espera aquí. ¿Con quién puedo montar? Con Tifa. Lo siento, Cid. No, tampoco te conozco mucho, ¿eh? Ya lo topiset. ¿Ah, en serio? ¿Soy yo el que gira la cabeza? Oh,
¡Ole! Esto está guay. Estáis súper callados. No decís nada. ¿Cómo se lo monta este juego, eh? Jolín. Tiene algunas cosas que son bastante increíbles. No te voy a mentir. Oh, Cloud. Todo chachi. Es una estatua de Dio, se supone. O es un macro chocobo. No, no sé decírtelo ni de cerca, eh. Es una cara muy rara. Mira, mira. Ahí fuimos, pero tampoco... Tampoco podía meterme en la... Supongo que a lo mejor ahora sí. La mira fijamente. ¿Tiene... ¿Cloud tiene sombra de barba? Ah, no. Es la sombra de tal, pero parece que tenga barba. Porque parece una casa. Bueno, no está mal viaje. No valió para absolutamente nada, por eso es la más barata, imagino. Vale, vamos a seguir viendo. Esto es el de miedo. Este es el de fuerza. ¿Qué es esto? Estos son los minijuegos, ¿no? Sí. Equipamos a Gaisir. Podría volver. Había un minijuego. Es que también lo busqué por casualidad. En Gold Saucer, cómo conseguir puntos mágicos. Hay, o sea, puntos de estos. Aquí la gente los consigue aquí. Yo es que no sé cómo se hace eso. Es bastante complicado para mí. O sea, es como que no es tan difícil encestar. Para mí sí. Pero resulta que la moto esta también es algo. En teoría. Moto, un juego de 200 guiles. Ah, pero estos son guiles. Pero claro, si son guiles, entonces no van a darme. O sí. Cuando dice que no ataque al camión, se refiere a este, ¿no? O sea, si con esto me dan GP, puede no estar nada mal. Como método de contención de GP. Vale, es con este. O es que los botones para atacar a un lado y a otro están muy lejos. Entonces no resulta en absoluto. Uf. La que estoy haciendo con mis manos es increíble. Para darle a los dos botones a la vez. Ahora solo... Es que es o insertar o enter, entonces... O sea, insertar o X. Y el botón insertar, como comprenderás, no es un gran botón para pulsar a la vez que pulsas las teclas de dirección. Pues prefiero que se pongan a este lado. Fuera. Aquí saco más puntos, aquí es más fácil. Otro 200, bien. Otro 600. Ah, o sea, me quitan puntos porque el camión está recibiendo daño. Meta, 7500. ¿A cuántos GP se traduce eso?
Que es que pendaidas valen para la arena de batalla, o sea, en realidad tampoco valen para mucho más. Por esto. ¿2 GP? Pero bueno. Pero bueno, 2 GP. 2 GP. 2, o sea, nada. O sea, nada. Sí, pues literalmente parece que la mejor forma es esto. Pero es que esto se me hace imposible, tío. Esto vale giles, ¿no? Un partido de 200 giles, chaval. Es que no, o sea, no pillo el punto. Hay un punto, tiene que haber un punto. Tengo muchos giles, pero es que tiene que haber un punto. No, pero el máximo no es. Quiero encestar una, tío. No, es que me quedo muy poco. O sea, o me quedo de tal o me voy de largo. No, no puede ser. ¿Cuánto dinero voy a perder con esta basura? No, es que ya miro el mal. ¡Oh! ¿En serio? Ah, y depende de la cantidad de veces que lo haga bien. Que ahora estoy haciendo bien. Pero bueno. Ah, he fallado. 3 GP. Vale, un GP por cada una de estas. Pues no. Buf. Me dedico a PGP. Ah, ¿en serio? 500 GP, pero me cago en la leche. 300 GP. Es que me da para comprar un éter. Es que estamos tontísimos. Es que a lo mejor aquí me puedo... O sea, ¿cuántas horas tienes que estar aquí farmeando mierda esta? Más o menos tengo en la cabeza el tiempo, ¿eh? Pero, claro. Aquí me he pasado. ¿Ves? Sí. Es en cuanto sube arriba, en cuanto llega arriba, en cuanto Cloud se para, un micro tiempo y le das. Ahora. No, me pasa de. Me he ido de más, ¿eh? En cuanto Cloud se para, hay que soltarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo, a ver. En cuanto Cloud se para, lo soltamos. Vale, muy poco. Es Cloud se para, un tiempo infinitesimal y le das. Me estoy dejando todos los gears aquí. No. Muy rápido, muy rápido. Hay que dejarme más tiempo. Cloud se para. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me he podido pasar ahí? Quiero pillarla, tío. Quiero pillarla. Se para, soltamos. Vale, vale. Se para, soltamos. Se para, soltamos. Se para, soltamos. Es el tiempo que digo entre dos veces se para. Se para, soltamos. ¡Ah, me! ¡Oh! ¡Lo hemos metido! Se para, soltamos. Me va a picar con esto. También creo que hasta llegar a 500 a lo mejor me suicido. Se para, soltamos. Se para, soltamos. Se para, soltamos. Es la buena, ¿eh? Se para, soltamos. Tengo que darle a decir se para a la vez que le doy al botón. Se para, soltamos. Se para, soltamos. Se para, soltamos. Victoria Royal. Se para, soltamos. Se para, soltamos. Uf, qué buena. Se para, soltamos. Victoria. Se para, soltamos. ¿Cuántas horas puedo estar haciendo esto hasta llegar a 500 GP de estos? Se para, soltamos. Se para, soltamos. A veces me miente, a veces se cambia, ¿eh? 8 GP. Bueno, sabemos que se puede hacer.
Es un verdadero fiasco y supongo que las chacarreras de Chocobo son mejores. Me quedan los fantasmas. Vamos a ver. Es el último que me... La última parte. Bienvenido. Para hacer reservas, vaya al mostrador. Aquí venía el fantasma, este, el cadáver, ¿no? ¡Bienvenido! 5 GP por noche. Venga, me quedo. Ahí está. No tiene nada más el sitio este. Shop. Pero aquí no había nada tampoco, ¿no? Ítem normales. Oh, se rayó la calabaza. Bueno, vámonos aquí ya. Pues ahora hay que buscar el templo de los antiguos. Ah, vámonos. Volveremos, probablemente. Perdón, señor. Lo siento, el tranvía no funciona. Pero bueno. Ah, no. Lo siento, de verdad. Me temo que no se podrá marchar hasta que esté reparado. ¿Cuánta gente se ha quedado aquí atrapada? Pero bueno. Hijo de puta. ¿Qué pasa? Muy mal, pero sucede. ¿Qué frase es esa? ¡Ya sé! ¡Alojémonos en el hotel! ¡Ahí me conocen y hablar con ellos! Acabamos de dormir en el hotel. Te lo diré una vez más. Termine las reparaciones. Ah, pues vamos a ver. Jolín, pues vale. Acabo de venir de aquí. No siempre tenemos una oportunidad de estar juntos así, ¿eh? Cloud, ¿qué hay sobre ello? ¿Puedes decirnos qué ha ocurrido hasta ahora? O sea, Kaisi, de verdad, es que no me puedes sobrar más en este juego. No sé qué haces en este juego siquiera. Realmente no sé lo que pasa porque no estaba aquí al principio. Sí, no, es que no le importas a nadie, Kaichi. Sí, estoy totalmente a favor. Toma, es el momento resumen. Buena idea. He estado aquí desde el principio y tampoco sé todavía qué diablos está pasando. Cloud, ¿qué diablos está pasando? Venga, dínoslo. Estamos siguiendo a Sephiroth. Sephiroth debe estar buscando la Tierra Prometida. ¿La Tierra Prometida? ¿Prometida? Sí. Una tierra llena de energía, Mako. O al menos eso es lo que creen los Shinra. No sé si realmente existe. Los Tetras regresaron a la Tierra Prometida. Una tierra que promete Fertilidad ilimitada. Joder, qué buena tierra. Felicidad ilimitada. ¿Cetro? ¿Esa especie de enfermedad? Eso es lo que llaman así a sí mismos los ancianos. ¿No oíste a los viejos en el Cañón Cosmo? No se sabe por dónde está la Tierra Prometida de los ancianos. Buscas y viajas hasta que no sientes, ¿sabes? ¿Qué es la Tierra Prometida? Aeris, ¿lo sientes tú también? Creo que sí. Así que Sephiroth estaba dejando por el mundo porque busca la Tierra Prometida, ¿es eso? Eso, y algo más, lo que es lo que busca. La materia negra. ¡Me lo contó Dio! ¡Que un hombre con una capa negra buscaba la materia negra! ¡Vaya, qué conveniente! Ni siquiera sé lo que es la capa negra. ¿Cuántos hombres con una capa negra y tatuajes con números hay? Ya sabes, claro. Mi tatuaje es el número 13. ¿Cómo lo conseguiste? Me lo puso Goyo. Todos los demás son heridas de guerra, pero el número me lo hizo Goyo. Así que hay por lo menos 13. Ya lo sabes. Creo que Goyo les hizo algo a esos hombres de las capas negras. ¿Los que estaban en el pueblo? Pero no sé qué tiene que ver con Sephiroth. Por eso creo que deberíamos ir por el mismo Sephiroth. Sí, yo también. Es todo demasiado confuso. Y... Lo siento, olvídalo. Creo que estoy cansado. Me voy a la cama. ¿Qué? ¿Así de repente? ¿Qué? ¿Es esto? ¡Me voy a la cama! ¿Es esto todo? ¿Y qué pasa con la materia negra? No lo comprenderías, aunque te lo contara. Ahora tenemos que pasar a la acción. Empezamos mañana. Cloud.
Soy el número 13. ¿Me voy a volver loco también? ¿Eso es un... experimentos todos? No sé lo que te hizo, Goyo, pero has estado bien hasta ahora, ¿verdad? Pero... sé fuerte. Pero yo... ¡Para, Red 13! ¡Sé fuerte! ¿Tifa? No eres el único que está preocupado. No creo que está pasando, pero estamos en una mala situación. Oye, Cid, volvamos a nuestras habitaciones. Vamos a dormir ahí. Vale. ¡Cómo mola el armario este! Cloud, ¿qué pasa? Pensé en lo que iba a decir, pero es un poco embarazoso. ¿Se viene? Hey, Cloud, ¿por qué no nos escabullimos de aquí y pasamos algún tiempo juntos? Pero bueno, por supuestísimo. ¡Venga, vamos! Cloud es muy, muy asexual. Esta noche es la noche mágica. Todas las atracciones son gratuitas. ¿Qué tal vosotros dos? Va a haber una función divertida en el Event Square. Ah, por fin vamos a ver. Venga, vamos. ¿Hay forma de que esto ocurra con Aeris en vez de con Tifa? ¡Felicidades! Sois nuestra pareja número 100 de hoy. Vosotros dos serios padoistas en la función de esta noche. ¿Qué? O sea, yo quiero con Tifa. O sea, realmente... bien, o sea, me gusta. Prefiero a Tifa que a Aeris. Aeris no me gusta tanto. Prefiero a Tifa. Pero... ¿qué? No, no, no es difícil. Actúen como queráis y el resto de los actores os taparán. ¿En serio? Ojalá esa actuación no existiera de verdad. Venid por aquí. Sería como una partida de rol. Parece divertido. Venga, Cloud, probemos. Sería como un rol muy chungo. ¿En serio? Hace mucho, mucho tiempo, el tranquilo reino de Galdia fue cubierto por una sombra. Ojalá dijeran un reino de fotos Final Fantasy. El maléfico rey dragón, Balbados, a lo mejor sí que... sí, ¿sabes? Si no, no me acuerdo yo de cuál. Acaba de raptar a la princesa Rosa. Mira, princesa Rosa. A lo mejor es una mezcla de distintos... ¿Qué pasará? Entonces apareció el legendario héroe Alfredo. ¿En serio? Ah, vale, ¿quién es Alfredo, el caballero? ¡Oh! ¡Tú debes de ser el legendario héroe Alfredo! Oye, te toca. Pero si no lo habéis dado plano. ¡Puf! ¡Oh, tú debes ser el legendario héroe Alfredo! Lo presiento. Por favor, salva a la princesa Rosa. Ahora, habla con el rey. Todos girando. ¡Oh, legendario héroe Alfredo! Has venido a rescatar a mi amada Rosa. En la cima de una peligrosa montaña habita el maléfico rey dragón Balbados. Él ha secuestrado a la princesa Rosa. Pero ahora no puedes vencer al malvado rey dragón. Habla con alguien que pueda ayudarte. A ver, con el mago. Yo soy el gran mago Borman. ¿Qué deseas saber? Es mi princesa. Me ha hecho gracia, me ha pedido. Oh, ¿qué pasa después? Oh, legendario héroe, mira. Esto es súper guapo, tío. MRD, mago rey dragón. ¿Qué? ¿Te atreves a ignorar al maléfico rey dragón? ¡Brrr! Yo soy el maléfico rey. No podía llamar rey dragón, tiene que ser MRD. Malvados, yo he hecho daño a la princesa. Te esperaba. ¡Socorro, legendario héroe! ¿Así? ¿Quién es tu enemigo? Esta parte es la hostia. ¿Quién es tu enemigo? ¡Dilo! Está clarísimo que en los Fire RPGs, cuando ese caballero... podemos liarla un montón. Me hace bastante gracia. Ese caballero. ¡Ya, basta! ¡Cloud, compórtate! Realmente quieres participar en la obra, ¿no? Estoy enloqueciendo, jolín. ¡Pero bueno! ¡Jo, perdón! Quería... era una bromita, tío. ¿Vos vas a ignorarme? ¡Calla! ¡Pero bueno! Oh, ¡qué princesa tan fuerte! Y así la heroína rosa y colorín colorado es que el cuento se ha acabado. Ha sido divertido. Y ahora vamos a subir a la góndola. ¿Ah, otra vez? Tienes que hacer mínimo una de estas por...
Pero son gratis, claro. Dos, por favor. Aquí tienen dos billetes. Disfruta de las vistas de Gold Saucer. Vaya, jolín, si no sé, hago esto y no me lo hago todo. Ahora vamos a hablar, ¿no? Qué bonito. Ah, vaya, espera un momento. Ahora es emotivo y todo, fíjate. Me quiero cortar las orejas, porque los cascos que tengo son una mierda, pero es que si me pongo cascos de que los estropeados, que solo tienen un este, me muero. Es lo mismo, o sea, tampoco... Me quitan un rato los cascos. Aunque no oiga la musiquilla. Oh, Clau. No podía saberlo. Es muy bonito, ¿no? Bien, voy a ir a decir... ¡Uy! Pero bueno. ¿Qué? A Eris podría simplemente salir y decirlo, probablemente. Cloud. A veces es duro ser viejos amigos. Quiero decir, el tiempo lo es todo. Sí. Yo... ¿No lo va a decir? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¿Cómo me dejas así? ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? No lo sabemos, me cago en la leche. No sabemos si lo ha dicho. Claudio, he pasado muy bien esta noche. Por cierto, ¿qué ibas a decir hace un minuto? No, nada. Nada. Oh, mira qué hora es, deberíamos volver. ¡No lo ha dicho! Ah, bueno, nunca me van a dar... Nunca me dan mi dosis de fanservice. No me dieron a... Loc... Celes... Cel... Cel... Celoc... Creo era Celoc, no me acuerdo. Tenía un nombre oficial ese ship. ¿Ese es Kaizid? Parece extraño. Kaizid era el traidor, ¿no? Esa es la piedra angular. No era robado, era el traidor. ¡Eh, Kaizid! Pero bueno, lo voy a matar. Este es el este de fuerza. Lo mato. Ven aquí. Joni, o sea, primero Yuffie y ahora este tonto. Pero vamos a ver. Primero Yuffie y ahora el tontolado este. No se te ve. Tonto es. Pero bueno, ¿qué bueno? Pero hijo de puta. Ojalá, es que de verdad, le vamos a perdonar, ¿no? O sea, como personaje RPG tienes que poder tenerle, pero es que yo lo quiero matar. ¡Oh, pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Eh, aquí! ¡La piedra angular! Bien hecho. Es que estás muertísimo. O sea, madre mía, podéis coger a Yuffie, metértela por el culo y hacer... O sea, no sé, reventaros, hacer una patada giratoria y todo clavar de la lanza hasta el fondo. Es que dais un asco todos a veces, de verdad. ¡Oye! Espera un segundo, no voy a correr y a esconderme. Sí, soy un espía. Me contrataron los sin... Estás muerto. No te metas con nosotros. No pude remediarlo. ¿Qué tal si coníamos como si no hubiese subido? Pero bueno. Nada de eso, Kaizid. Hay que tener mucho valor para pretender ser un amigo siendo un espía. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Matarme? Sí. Si lo intentas, estaréis perdiendo el tiempo. Este cuerpo no es más que un juguete. Mi cuerpo real está en el cuartel general de los Shinra en Midgar. Desde allí controlo este de juguete. ¿Perdón? Así que eres de Shinra. ¿Quién eres? No puedo decir mi nombre. No vamos a ninguna parte. ¿Lo ves? Te lo dije. Hablar no solucionará nada. ¿Podemos continuar el viaje? ¿Crees que bromeo? De acuerdo, soy una empleada de Shinra. Pero no somos totalmente enemigos. Es un robot. Es un dron. Eso explica la mierda de cuerpo que tiene. Hay algo que me molesta. Creo que es vuestra forma de vida. No os pagan, no os alaban. Pero aún así arriesgáis vuestras vidas y continuáis el viaje. Solo verlo me pone... Me hace pensar en mi vida. No creo que me gustara ni así las cosas terminaran como ahora. Estás volviendo a mentir.
Nunca dirá la verdad. Un espía siempre es un espía. Es que tiene razón. Es que no lo vais a perdonar. No podemos seguir con alguien así. Venga, date cuenta. Justo como lo suponía. No sacaremos nada en claro hablando contigo. Pero prepara algo por si pasaba algo así. Escuchad esto. Papá, Tifa, Marlene. Oh, ostras. Es Tifa. Tifa, ¿sabes qué? De modo que tendrás que hacer lo que te diga. Pero bueno, eres de lo más bajo. No quería hacer esto, utilizar sucios trucos y tomar rehenes. Uy, pero bueno. Pero así son las cosas, sin compromisos, así que continuemos como antes. No puede estar hablando en serio, ¿esta situación es así? Mañana, en el templo de los ancianos, ¿no? Sé dónde está, te lo diré más tarde. Por supuesto que iremos con los Shinra, pero tendrás que enfrentarte a eso. Bien, estamos atrapados. Tenemos que hacer lo que dice. Marlene. Ostras, O sea, por favor, primero Yuffie y ahora esto. ¿Puedo abrir esto de una maldita vez? Quiero abrirlo. Elixir. ¡Oh, todo rico! ¿Cuánta gente ha dormido en esta habitación? A ver, ah. ¿Por qué has tardado tanto, Cloud? Ah, sí, en el templo de los ancianos. Creo que si vamos con el potrillo del este hacia el mar, lo encontraremos. Bueno, vamos pues, ¿quién va a ir? Yo quiero ir, yo seguro que voy. ¿Es un must? No me fastidies. Pero bueno, ¿cómo haces estas cosas? Es un must. Oh, Dios, pues tenemos que ir así. A ver. Ah. Vale, vamos a hacerlo bien. Fuck. Lo voy a pasar mal para ordenar. Sí, Tifa. Jojo. Es que me gusta Tifa, tío. Me parece muy, muy versátil. Hasta luego, Zip. Me parece muy versátil y muy útil. Por cierto, ¿tú tienes el límite siquiera? No, a nivel 2, no. Llevo mucho sin llevar a Eris. ¿En serio no tengo más varas? Pues esto va a ser una mierda. Las vendí, ¿verdad? Dije, nunca voy a necesitar a Eris. Y se las vendí todas. A ver. Todos. Relámpago. Asociación de PM Fuego. Shiva. Bueno, como maga negra. Estoy tan emocionado, me empieza a mirar la cola. Vamos, Cloud, voy a hablar con todos para ver qué dicen. El templo es hacia el este. ¿Vamos? No. No quiero estar ni remotamente cerca tuya. O sea, ojalá, no sé. Es que no sé, tío. No, o sea. Pues hasta luego. No sé, tío. Lo de Kaisid es... Uf. ¿Cuánta pasta llevo? Tengo móviles. A ver, esto lo tenemos de por vida. Podemos volver. Pues nada, falta. Volveremos. ¿Ya me puedo ir? Imagino. Hacia el este. O sea, hay que pillar el avión e ir hacia el este. ¿Dónde está el este? A ver... Pero he hecho a través del mar. ¿Cómo cruzó el mar? Vamos a intentar llegar al menos hasta allí. O lo más cerca que pueda. En este episodio. O sea, el avión no puede cruzar el mar. A lo mejor ahora sí.
Porque sí. Uy, ¿podemos comprar una vara Eris? Ah, bueno, es que no sé si tengo, jolín. A ver, si voy hasta Wutai... Pues que Wutai está hacer la mar de lejos. Eso puede lore es hacer rayos y cosas así. Qué basurilla de daño. También te digo, Eris. No subió ni de nivel. Pa, 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 pa. ¡Oh, no! Pues esto es una zona de nivel muy... O sea, de bajo nivel. Ni siquiera un choco puede atravesar. ¿Puedo conseguir un vehículo más potente? Sí, joder. A ver, hacia el este. Esto es el este. Fuck. Empezamos bien. Oh. Así que puedo ir por aquí. No me corta por aquí. Oh. A lo mejor antes sí. ¿Qué hay aquí? Vas a ver qué hay. Pero bueno, una cosa más chula, ¿no? Me mola ese diseño. Dios. Lo del golpe no vale para nada. Se lo voy a quitar rapidísimo. Es que no vale. Sencillamente el aim es tan bajo. Eso, yo mejora la suerte. Supongo que a la larga. Ah, es aquí ya. Toma. Ha sido fácil. Vale, pero no me voy a meter. O sea, guardo fuera y... Vale, puedo usar una carva aquí. Hemos hecho menos hoy. Pero bueno. Otro día más. ¡Hala! Un saludo hasta la próxima. Adiósito.